William Saab, el fiscal del régimen, el fiscal represor del régimen, amenazando directamente a María Corina Machado, ya nombrándola en ese comunicado que lee a María Corina Machado junto con Leopoldo López, junto con Lester Toledo, tildándola, acusándola de un sabotaje informático gravísimo, porque Taryn William Saab, cuando señala, es cuando tienen planes crueles en contra de la gente. ¿Cómo interpretar estas declaraciones de Taryn William Saab de esa manera, como siempre, amenazante, retadora? Bueno, ahí es muy claro cuando él señala que un delito informático lo que pretende es desconocer lo que tenemos nosotros en la mano, que son las actas, tenemos la sumatoria total, porque hay que diferenciar que en este proceso hay copias físicas de las actas, unos papeles similares a los que emiten los cajeros automáticos de los bancos, y esos los tenemos. Pero además de eso está la transmisión de los datos, que es ya para un análisis de técnico, un análisis tecnológico sofisticado. Taryn William Saab con esto lo que pretende es invalidar la transmisión de los datos y decir, bueno, solamente valen las papeletas, las cuales nosotros también los tenemos, las tienen los militares, porque son los primeros que las reciben, claro. Las recibe el Plan República, de manera tal que en Venezuela y en el mundo, y literalmente en el mundo, todos sabemos lo que ocurrió ayer. Esto es muy distinto al caso, por ejemplo, que tuvimos con Enrique Capriles o con Henry Falcón en el 2018, en el cual las diferencias pues permitieron al gobierno robarse dos puntos, un punto, etcétera, y bueno, simplemente este era un gobierno que había que derrotarlo con los votos por nocaut, había que noquearlo. Bueno, el gobierno ayer fue noqueado y el gobierno hoy está en conteo de protección. Los venezolanos hemos vivido esto y debemos recordarlo, y sobre todo para los jóvenes yo les invito a que estudien y vean lo que fue la experiencia de Marcos Pérez Jiménez en el año 1957, cuando llamó a un referéndum plebiscitario, a un referéndum para que se le aprobara a Marcos Pérez Jiménez la continuidad en el gobierno. Marcos Pérez Jiménez el 15 de diciembre del 57 se robó esa elección, es decir, o esa votación, él dijo yo gané. Bueno, el día 1 de enero hubo un alzamiento militar y hasta el día 22 de enero estuvo gobernando Marcos Pérez Jiménez. El día 23 de enero, en la madrugada, sale Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. De manera tal que cuando se gana una batalla, no siempre es claro. Para el ganador no es claro que se ganó, porque está rodeado de humo, está rodeado pues de muertos, y en este sentido pues nuestras condolencias a los familiares de los venezolanos muertos ayer, son varios, y es irresponsable de algunos expresidentes o de algunas personas decir que ayer no hubo violencia. Ayer hubo una terrible violencia, no hubo mayor violencia por la sensatez, por la serenidad, por el pulso con el cual desde el punto de vista político, María Corina Machado, y desde el punto de vista institucional, Edmundo González Urrutia, llevaron ayer todo esto y están llevando eso el día de hoy. De manera tal que, bueno, ya veremos cómo va a evolucionar eso en estos días, pero está dentro de lo que cabe esperar de una tiranía desembozada. Taryn William Saab, vamos a escucharlo. Taryn William Saab amenazando directamente, como les decimos, a María Corina Machado, a Lester Toledo, a Leopoldo López, acusándolos de un sabotaje informático, el fiscal del régimen de Nicolás Maduro. Tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción. Según la información clasificada que hemos recibido, dicho sujeto se llama Lester Toledo, tristemente célebre, recordado y repudiado en este país, y hoy prófugo de la justicia. Junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué lo decía? ¿Cuál era el plan que tenían
para decir eso una y otra vez. Me estoy refiriendo al prófugo de la justicia, Leopoldo López. Y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado. Estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la República. Tarek William Saab también amenazando de generar imputaciones a otras personas, diciendo que desconociendo los resultados electorales apelaron a la violencia. También hemos visto con preocupación el desconocimiento del resultado por un sector radical con un largo historial de llamados a la violencia. En defensa de la paz informamos que nuestra institución estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática que hemos vivido.